Ha llegado el momento de reseñar un libro. Hace mucho tiempo que no lo hago, por el hecho de estar muy ocupado en haciendo clases. Este colegio en el cual me encuentro hoy es burocráticamente brutal. Pero he tenido el tiempo ahora para realizar esta reseña del libro El País Posible, Retos de la Democracia, escrito por Sergio Muñoz Riveros. Este es el libro de Catalonia. Este libro está escrito acá por Sergio Muñoz Riveros, quien acá nos dice que es profesor de literatura y analista político. Estudió en la Escuela Normal José Abelardo Núñez y en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. Fue prisionero político entre julio de 1975 y noviembre de 1976. Vivió exiliado en Holanda entre diciembre de 1976 y abril de 1984. Tiene varios doctorados acá, vamos a ver, uno, cursos, profesor asistente en la Universidad de Utrecht o de Utrecht, editor de opinión del diario 7, actual columnista del sitio web Radio Cooperativa. Y además tiene un libro que se llama, es autor de Política a Escala Humana y Después de la Quimera, de Random House, en colaboración con Ernesto Otone. Dice acá que en el 2005 recibió el premio Alejandro Silva de la Fuente, otorgado por la Academia Chilena de la Lengua. Por tanto, vemos que es una persona que tiene quizá una muy buena prosa y vamos a ver qué tal nos va con él. El reto, los retos de la democracia. Bueno, está, vemos aquí que el diseño de la portada es Guarulo y Alonso. Vemos acá una bandera chilena, aquí una persona que no sé si está en un canasto de basura o en algo, pero está sostenido por algo esa persona. Ah, no, es un niño y ahí está el columpio, y ahí están los pilares del columpio. Un niño que se, es una niña pareciera que se está columpiando. Son los restos de la democracia, apuntando a la infancia. Ya, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos también composición de salgo limitada, impresiones por Andros e Impresores, editor de textos Luis San Martín Arzola y dirección editorial de Arturo Infante Reñasco. Vemos que Arturo Infante Reñasco es el editor de Catalonia. Tenemos uno y otro trabajo más o menos de él, pero el resto hasta el momento ha sido bastante bueno. Y vamos a ver si por lo menos podemos decir que finalmente este es un trabajo que podamos establecer como un buen trabajo en edición. A mis hijos Andrés y Aníbal. Aquí entramos con una cita a Edgar Morin y luego nos vamos acá directamente con el índice. Voy a pasar rápidamente por el índice, agarrando los principales puntos, porque vemos que aquí en el prólogo nos da un prólogo. Acá en el primer capítulo, la derrota de la Concertación. Después de eso, el camino hecho, el gobierno de Piñera, la brújula de la centroizquierda, renovar la política. Y sigue el índice con en quiénes confiar, el test del conflicto educacional y nuevos tiempos, nuevas exigencias. Epílogo y agradecimiento. Y aquí comienza el prólogo. En el prólogo podemos ver que aquí él nos indica que Chile, en primer lugar, ya no es un país joven. Dice que no requiere refundarse y no es un país chico tampoco. Así que ya no puede escudarse en eso con nadie. Es decir que Chile ya no es un país que requiera una refundación o que esté a tiempo de una refundación. Esto lo escribe este autor en el año 2012, en el año 2012. Aún no ocurre la revolución, el alzamiento, el octubre del 2019. Estamos a 7 años de que ocurra la grande protesta del 2019. Así que por lo tanto, este caballero Sergio Muñoz aún no está, o sea, en este libro no hay una idea de que hubo una rebelión, pues obviamente son 7 años después lo que va a ocurrir. Por lo tanto, este libro se debe considerar en esa época, el año 2012. En el año 2012 nosotros vivíamos una época posterior al terremoto del 2010 y en una época de relevamiento del gobierno. De levantamiento del país y por lo tanto de reconstrucción tras el terremoto. En este caso creo que es la época
en la que está sucediendo lo de los mineros, o ya sucedió lo de los mineros, y este es un gobierno en el que es en este momento en el que el gobierno de Piñera se está restableciendo un poco del impacto de los primeros, de las primeras presiones, que fueron el terremoto, el daño emocional que tuvo todo el país con la muerte de Felipe Camilo Haga y después con el caso de los mineros. Entonces él dice que en esta época, el 2012, Chile no es un país joven como para refundarse. Dice, quiere también, el autor Sergio Muñoz quiere hacer una aproximación a los dilemas políticos que enfrenta Chile. ¿Cuáles son los dilemas que enfrenta Chile? Y esos dilemas son los que va a ver a través del libro. Entonces dice que hay un tema que es muy importante aquí, que tiene que ver con la corrupción, con el enfrentamiento global, con la profundización de las diferencias, que son grandes dilemas que están ocurriendo a nivel mundial. Entonces, él dice en un párrafo, dice lo siguiente. Nos vamos a la página 16, dice lo siguiente, dice. ¿Es posible solo eso? Ni más ni menos que eso, habría que decir. Hacemos nuestras, por supuesto, nuestras, las acepciones de posible como lo factible, el realismo que nos obliga, y como lo deseable, el ideal que nos impulsa. Esto tiene relación con el título, El país posible, porque para él posible tiene que ser con lo realista, no lo deseable. El país deseable es otra cosa, es otro nivel de aspiración. Mientras que el país posible, él indica que es lo que se podría ocurrir en el país. El primer capítulo comienza con la derrota de la Concertación y en él va explicando cómo sucede la conquista de las elecciones por parte de Piñera al finalizar el gobierno de Michelle Bachelet. Entonces él comienza a indicar cuáles han sido los principales problemas. Primero dice que la derrota de la candidatura de Frei en el 2009 implicaba un acto que representaba algo que ya había ocurrido antes. Y eso era que 2 semanas antes no habían indicios de que Frei iba a perder las elecciones. Eduardo Frei, candidato de la izquierda o de la centro izquierda, no iba a perder las elecciones porque Bachelet, que era la presidenta en curso en el año 2009, tenía una aprobación tremenda, una aprobación de un 78%. Entonces, ¿qué provocó? Dice Sergio Muñoz, ¿qué provocó la caída de la candidatura de Frei? ¿Por qué en un enfrentamiento de un candidato de derecha como el de Piñera, con un candidato de centro izquierda como el de Frei, por qué siendo que Frei viene respaldado con un gobierno de Bachelet con un 78% de aprobación, Frei no gana las elecciones, sino que las pierde? ¿Qué cosa habrá hecho que Frei haya perdido las elecciones? Parte indicando que también hay que considerar algo. ¿Qué era lo que se valoraba del gobierno de Bachelet? Primero, ¿qué era lo que gente tenía como un 78% de aprobación con respecto a Bachelet? Primero, lo que dice es que Sergio Muñoz dice que ella tiene una capacidad de gobernar en contextos agitados. Porque ella supo gobernar en los contextos agitados que fueron, por ejemplo, la implementación del Transantiago, que fue un proyecto de medio de transporte que resultó bastante terrible para la población que andaba en transporte urbano, que en transporte sin auto, ya que se cambiaron los tipos de buses y además se cambiaron las líneas. Entonces la gente no sabía para dónde irse, por dónde ir, qué bus tomar, y por ello hubo un caos tremendo. A pesar de que se habían dado publicidad indicando que iban a cambiar los recorridos y que había necesario informarse previamente. Y además levantarse temprano, un poquito más temprano. Claro que un poquito más temprano se levantó mucha gente, pero 2 horas después seguía en el paradero esperando una micro que no iba a llegar porque estaban todas llenas. Entonces, bajo esa situación, Bachelet tuvo que hacer frente a la decisión de adoptar el Transantiago. Y además de eso, tuvo que enfrentar la Revolución Pingüina del año 2007, 2006, en la que los estudiantes, que tienen un uniforme blanco con negro, por lo tanto parecen pingüinos, comienzan a hacer marchas contra el gobierno o contra los ministros de educación.
Entonces, todo esto hizo que ella tuviese que asumir esta forma de manifestaciones públicas y lo asumió de una manera correcta, diplomática, suave, sin tomar grandes represalias ni llamar a los militares, nada por el estilo. Entonces, todo esto tuvo una suerte de aprobación social por el hecho de que fue mesurada y fue cuidadosa con respecto a asumir los riesgos de tener que llevar a cabo una represión efectiva, pero quizás agresiva. Entonces, otro punto que también se dice Sergio Muñoz, que se vio en Bachelet, fue el hecho de que tuvo un gasto público contenido, siendo que en ese tiempo el cobre estaba creciendo en valor o sea, muy fuertemente, y el gobierno de Chile estaba obteniendo mucho dinero. Y la presidenta logró mantener con mucha cordura el uso del dinero de superávit y también apoyado por los ministros de Economía y de Hacienda por el hecho de que ese dinero tenía que sustentar cierto soporte para los cambios económicos. Considerando que Bachelet está terminando su mandato en el 2009 y previamente en el 2008 había habido una crisis económica en Estados Unidos gigante. Entonces, la contención, según Sergio Muñoz, le permitió luego contener este dinero, le permitió financiar la reforma previsional y el sistema de protección integral de la infancia. Con ello, se evitó el fuerte impacto del 2008. Con estas reformas, ella aplicando ese dinero en esas circunstancias permitió que se ablandara el impacto, se amortiguara el impacto de la crisis del 2008. Es decir, no gastó el dinero en proyectos estructurales, pero sí lo gastó en los principales puntos que iban a ser afectados por la crisis en los ahorros de los chilenos. A pesar de eso, a pesar de Bachelet, Frei no sería presidente. Sigue preguntándose Sergio Muñoz, ¿pero por qué? ¿Por qué no fue presidente Eduardo Frei? Porque la gente, dice Sergio Muñoz, termina votando por la persona y no por la orientación política. A pesar de que Bachelet estaba cercana a la orientación política de Eduardo Frei, la gente vota por la persona. El voto es pragmático, por el candidato que parezca mejorar mi situación económica. Eso es lo que indica Sergio Muñoz. Ese es como el discurso interno de cada votante en Chile. El voto es para el candidato que parezca mejorar mi situación económica. Entonces, en las encuestas, el más propuesto era Lagos. El que más se proponía para candidato presidencial era Lagos y Alvear. Pero se bajó, perdón, de la participación, de esto dejó de estar en la particip de participar Lagos para dar paso a Eduardo Frei, que tenía la menor votación de preferencia. ¿Por qué se habrá tomado decisión? ¿Por qué se habrá tomado esa decisión? Acá dice que en un párrafo dice que se fueron bajando las figuras que aparecían con mayores posibilidades. Soledad Alvear desistió de competir el 28 de octubre del 2008, Ricardo Lagos el 4 de diciembre de ese año y José Miguel Insulza el 5 de enero del 2009. ¿Por qué dejaron de competir y le dieron el paso a Eduardo Frei? Bueno, Alvear, Soledad Alvear, que fue una candidata que compitió con Bachelet y ganó Bachelet, pero eran cercanas, no era una competencia agresiva. Alvear se bajó porque quiso, así, tal cual. Saldívar fue uno de los también posibles. Saldívar fue expulsado de la Democracia Cristiana por separatista. Insulza, que era otro posible candidato para estar junto con Frei, prefirió seguir en la Organización de los Estados Americanos, la OEA. Lagos no quiso participar sin el apoyo de todos los dirigentes. Por lo tanto, como ellos tenían condicionales para participar, al único que le quedó entonces el camino libre fue a Eduardo Frei.
quien no tenía gran aprobación, porque dentro de todos estos candidatos posibles de izquierda, el que menos preferencia tenía era Eduardo Frei, y fue finalmente el que estaría adelante. ¿Qué pasaba? Que también habían, acá él dice, Sergio Muñoz, que habla de tendencias centrifugistas, es decir, como que tendencias que tenían una fuerza centrífuga, no centrípeta, centrífuga, es decir, que tendían como a alejarse del centro. Entonces aquí estas tendencias son, las va nombrando Sergio Muñoz, indicando que, por ejemplo, Lago no participa y queda Frei. El Partido Socialista estaba alejándose del gobierno de Bachelet. Y Camilo Escalona trató de evitar esa separación del Partido Socialista del gobierno. Trató de evitarla, sacrificando algunos miembros y generando la salida de otros. De tal manera que en este intento de purga del Partido Socialista para mantenerse cercano al gobierno y apoyar así a Bachelet y después los siguientes que vinieran, propuestos por Bachelet o por el grupo que votó por Bachelet, Camilo Escalona no logró hacer eso, o lo intentó, pero vamos a ver qué rumbo tomó el Partido Socialista, porque el Partido Socialista, si decide no apoyar a Frei, entonces van a votar por otro candidato y la cantidad de votos de Frei va a disminuir, por lo tanto su porcentaje va a disminuir en comparación con el candidato de la derecha. Entonces, los que se salieron del Partido Socialista eran de la opinión de que el P del Partido Socialista era más social, democracia, y no iba más lejos. Entonces, Escalona le pedía no volver al Avanzar sin Transar de la época de Allende. Es decir, que Camilo Escalona estaba pidiéndole al Partido Socialista que no se volviera fundamentalista, sino que fuera capaz de llegar a acuerdos establecidos con el gobierno. Hay que considerar que se mencionó el hecho de que Bachelet tuvo que hacer frente a las marchas de los pingüinos, lo cual pone a los partidos socialistas y comunistas a favor de las marchas de los estudiantes y en contra del gobierno. Entonces, lo que indica Camilo Escalona es que se evitara eso, que se lograse un acuerdo con el gobierno y no estar separándose como en la época de Salvador Allende, en el que se quedó el presidente Salvador Allende aislado de la política y prácticamente solo. Entonces, esta situación conflictiva entre la izquierda, dentro de la izquierda, hace que surjan líderes que van a aprovecharse para, desde de la izquierda, atacar a la izquierda. Y aquí es donde Sergio Muñoz menciona el factor importante, que es el candidato, la candidatura de Marco Enríquez Ominami. Marco Enríquez Ominami aprovecha la oportunidad para representar a los que estaban cansados de los viejos políticos. Lo usó a su favor. Y quienes guardaban rabia contra el Partido Socialista de Escalona le ayudaron, al igual que otras personas más. Entonces aquí Marco Enrique Ominami se dio cuenta de esta situación en la que algunos partidos querían separarse del gobierno, pero no podían porque los líderes le estaban pidiendo que se mantuvieran dentro del gobierno, que estuviera la alianza. Entonces aquí aparece Marco Enrique Ominami para representar a esos grupos que estaban cansados de la vieja política, de los viejos políticos, etcétera, de esos discursos renovacionistas, y por lo tanto aquí obtiene Marco Enrique Ominami un punto de vista, lo hace propio y se hace representante de ese punto de vista, que va a significar una alternativa para la gente que no quería seguir a Camilo Escalona o a los viejos de siempre. Marco Enrique Ominami fue el principal crítico de la Concertación y provocó la derrota de Frei al dividir sus fuerzas. Por ello, cuando aparece Marco Enrique Ominami, atrae a grupos que iban a votar por Frei o que no sabían qué votar, pero no querían votar por el de candidato de derecha, que era Piñera. Por lo tanto, iban a votar por Frei. Pero de pronto aparece Marco Enrique Ominami y atrae esos votos, y él se tira como candidato. Como un candidato presidencial. Tiene el apoyo, la firma, etc. Pero no representa a los partidos de izquierda. Entonces, eso hace que Frei no salga con muchos votos y por lo tanto pierda. Entonces, él provocó la derrota de Frei al dividir sus fuerzas, atraerlos como sangre nueva y dirigirlos sin querer a Piñera, que
se mantuvo alejado de las peleas. Ahí Piñera mantuvo una distancia para no ensuciarse con esas peleas. Entonces aquí es muy importante esta parte porque nos vamos a ir a la página 35 y vamos a leer lo siguiente. Aninat y El Aqua cuestionaron en su artículo la idea de que Chile había virado a la derecha. A su juicio, lo que ocurrió fue que la Concertación viró a la izquierda y que Piñera aprovechó de desplazarse hacia el centro. Era un punto de vista atendible que intentaba describir una realidad social que la centroizquierda no supo ponderar. Una faceta de los cambios experimentados por el país es precisamente el surgimiento de un amplio sector que dejó atrás la pobreza y tiende a valorar su derecho a tomar decisiones en todos los campos, desde el contrato de telefonía celular hasta el apoyo a un candidato presidencial que convenga a sus intereses. El país cambió a tal punto que muchos electores pasaron por alto que Piñera tuviera un pie en la política y otro pie en los negocios. Y hasta es posible que hayan interpretado ese hecho como una prueba de que él era un triunfador en toda línea. Es posible que su condición de hombre acaudalado le haya aportado una ventaja que habría sido impensable en otros tiempos. La idea de que asociarse con él era un modo de compartir la fórmula de éxito de la vida. La derrota de Frei no se debió a un supuesto fracaso en el centro izquierda. La derrota de Frei no se debió a un supuesto fracaso en la centro izquierda en la conducción del país. Fue la derrota de un candidato concreto, en una situación concreta, en la que pesaron desastrosamente las maniobras de poder en las cúpulas de la Concertación. Gravitud sin duda la erosión de los 20 años. Con su cortejo de acomodamiento al poder, clientelismo e incluso casos de corrupción. También influyeron las escisiones experimentadas por el PPD, el Partido por la Democracia Cristiana y el Partido Socialista. Las carencias del candidato, la defectuosa concepción de la campaña, etc. Pero todo eso no era suficiente para que la derecha ganara. Se necesitaba además una candidatura que dividiera al electorado de centro izquierda. Fue lo que hizo Enríquez Ominami. Entonces aquí el autor, y perdón que lea una página completa, pero acá está muy bien escrito, lo que hizo Piñera para reaccionar. En la página 37 dice lo siguiente. Esta vez Piñera fue capaz de arrastrar a su lado a electores que antes habían votado por la centroizquierda, sobre todo pertenecientes a los grupos que dejaron la pobreza y mejoraron sus condiciones de vida de manera significativa bajo los gobiernos de la Concertación. Son los integrantes de la llamada clase media emergente, que dejaron la pobreza en los años anteriores y cuya situación económica no está consolidada, pero que sienten que pueden hacer opciones libremente. Pues bien, es posible que muchos de esos electores hayan llegado a la conclusión de que no estaba en riesgo las ventajas alcanzadas y que era posible conseguir algo más con un gobierno encabezado por un multimillonario. Piñera mimetizó su oferta pragmática en la atmósfera política y cultural creada por los gobiernos de centroizquierda. Percibió que se había afianzado en la sociedad un cierto sentido común que presionaba por el reconocimiento de los derechos básicos, por el rechazo al abuso de los poderosos, a favor de la igualdad de las oportunidades. Sabía, pues, que sus posibilidades de éxito dependían de sintonizar con esa sensibilidad y de no aparecer asociado a una derecha retrógrada, preocupada exclusivamente de sus intereses, aunque él mismo tuviera muchos intereses que defender. Por ello, buscó marcar un perfil liberal en las materias llamadas valóricas, entrega gratuita de la píldora el día después, derechos de los homosexuales. Su mensaje fue que él haría mejor las cosas, que terminaría con la ineficiencia y el despilfarro en el aparato estatal, que alentaría la cultura del mérito y constituiría un equipo de gobierno con gente preparada. Se demostró que Chile había cambiado en muchos sentidos, incluyendo la mentalidad de los electores y los estilos políticos. La derecha lo percibió antes y mejor que la Concertación. Quienes votaron por Piñera no temieron por la gobernabilidad ni la estabilidad. Tampoco pensaron que el país iba a volver al pasado. Predominó en esos votantes la percepción de que los avances fundamentales no corrían riesgo. Piñera fue hábil al mostrarse como el abanderado de una fuerza coherente y unificada, que estaba lista para gobernar,
lo que le permitió transmitir a los electores una cierta sensación de confianza en el futuro. Consiguió conquistar el apoyo de sectores moderados que valoraban la estabilidad y el progreso seguro y que hasta entonces habían votado por la Concertación. A ello contribuyeron sin duda los recelos surgidos sobre la capacidad de los partidos de centro izquierda para seguir garantizando la gobernabilidad. El siguiente capítulo se llama El Camino Hecho. Y en este capítulo va a abordar cómo se hizo este proceso para llegar hasta el año 2009 el gobierno Bachelet. Entonces dice que aquí la generación nacida en torno al año 1999 da por hecho, estamos hablando de gente que nació en el 93 y que en el año 2000 tiene 10 años y que en el año 2009 tiene 20 años. Entonces está diciendo que esa generación de jóvenes da por hecho la democracia, la libertad, da por hecho de que las cosas existen por sí mismas, de por sí. Entonces acá trata de, en un párrafo muy 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 bonito, dice acá Sergio Muñoz en la página 40, dice: antes de 1990 Chile no era un estado de derecho, como haciendo un recordatorio. No estaban protegidas las garantías individuales ni las libertades públicas. Los tribunales de justicia no respetaban el recurso de habeas corpus. El país no había reducido la pobreza de 38,6% a 13,7%, ni había triplicado el ingreso per cápita. Tampoco estaba a la cabeza América Latina en materia de probidad, competitividad, transparencia y calidad institucional. No existían el Plan Auge, ni el programa Chile Solidario, ni el sistema de protección de la infancia Chile Crece Contigo. No existía el subsidio a la cesantía, de cesantía. No se había llevado a cabo la reforma procesal penal. No se había materializado la modernización de infraestructura vial. No existía la ley de divorcio. Chile no había establecido acuerdos de cooperación y libre comercio con más de 60 países, incluidas las mayores economías del mundo. No se había aprobado la reforma constitucional que garantizó 12 años de escolaridad obligatoria y gratuita, ni la universalización de la educación preescolar. No existía, en fin, la pensión básica solidaria que garantiza una jubilación a todas las personas. No hay lugar para la complacencia. Solo se trata de reparar los orígenes, los procesos y la acumulación. Necesitamos tener alguna claridad acerca de cómo progresó Chile, qué cosas hizo bien, cuáles hizo mal y cuáles tiene pendientes. Intentar precisarlo es decisivo para proponerse nuevas metas y definir las formas democráticas de alcanzarlas. Eso es lo que indica Sergio Muñoz, que es necesario que la juventud entienda. Esto se logró con esfuerzo, con años. Cuando tú tienes en el año 2008 20 años, das por hecho todas las cosas, pero no se entiende que hay una lucha detrás, que antes no se tenían, que la gente vivió la época en la que no estaban estas cosas, y por lo tanto hacer marchas criticando la democracia, gritando que no es una democracia plena, gritando que no se ha logrado nada en 40 años, etcétera, es un abuso. Eso es lo que dice Sergio Muñoz. Entonces, ¿cómo se llega a este punto? Porque no es una construcción que hizo la Concertación, sino que es una construcción que se hizo con base en la Constitución de 1980. Y acá dice Sergio Muñoz que ese fue el pacto al que llegaron para que hubiese una convivencia. El pacto era: se entrega el poder a cambio de mantener la Constitución. Por lo tanto, la Constitución se reconoce como tal y se acepta como tal. Y ese es el tema. Que la izquierda se estaba o no preparada para asumir que la Constitución realizada por un grupo conservador a puerta cerrada, realizada y ratificada en unas elecciones que no fueron democráticas, ¿cómo se puede legalizar esto para un gobierno que luchó contra la dictadura de Pinochet y que sin embargo ahora tiene que asumir el legado de esta dictadura a través de una Constitución hecha en un grupo de los partidarios de Pinochet? Pero se tuvo que hacer, según Sergio Muñoz, se tuvo que hacer. ¿Cómo se pudo haber hecho eso? Entonces se habla de que esto fue un gran esfuerzo y tuvo que haber un acuerdo muy grande entre varios partidos para que se llegara al punto de tener que decir sí, estamos de acuerdo con seguir gobernándolo bajo la Constitución y que bajo ese juego de leyes vamos a trabajar para ganar el poder. Y así se consiguió. Conseguida la victoria en el plebiscito,
Elwin tuvo que equilibrar, restablecer el juicio a los crímenes y violaciones de los derechos humanos y mantener el modus vivendi de los militares. Eso tuvo que equilibrarlo Pinochet. Así que originó la Comisión Rettig y pidió perdón. Así tuvo que hacerlo. Tuvo que, en primer lugar, hacer la Comisión Rettig para hacer la investigación de las violaciones de derechos humanos. Y por otro lado, como gobierno, él pidió perdón en nombre de, o con respecto a los de, a los abusos político-militares que se cometieron, político-militares judiciales que se cometieron durante la dictadura. El gobierno de Elwin, que ganó a Pinochet, que logró ganar el plebiscito, fue el que pidió perdón. Eso fue como para equilibrar el modus vivendi con la búsqueda de los juicios con a los delitos de derechos humanos. El gobierno de Elwin se esforzó por fortalecer la línea democrática, buscando que las instituciones funcionaran y fueran confiables. Así, también se esforzó también para que las instituciones fueran confiables, el Congreso, el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas. Actuar con una actitud transversal en el espectro político y suprapartidista, es decir, por encima de los partidos, fue una característica de Elwin. Trabajó la totalidad de los partidos y sin dejarse llevar por el partido mismo que él pertenecía, sino que ser suprapartidista. También escuchó a los partidos, pero sin dejarlos ser los que decidieran. O sea, fue eso, como les escuchaba y iba a las reuniones, pero no tomaba la decisión ellos, ni él tampoco se dejaba guiar por las decisiones que tomaron los partidos, que los amenazaban incluso. El gobierno eligió mantener el sistema económico, considerando los cambios debían ser pocos o graduales. Es decir, el gobierno ahí tuvo que evitar hacer grandes cambios al nivel económico. La bonanza que hubo después, la bonanza económica que hubo después en el 91, 92, 94, 95, ayudó a asegurar la estabilidad del sistema económico y, por otro lado, ayudó a que se consolidara el sistema económico como un sistema que entregaba beneficios. Entonces, aquí es donde cambió el discurso, porque ya que el modelo estaba siendo rentable para el mundo privado y estaba siendo beneficioso para el mundo público, entonces el gobierno buscaría que su objetivo era ocupar el capitalismo para reducir la pobreza. Para ello, debían ayudar a los empresarios y esto es generar empleo. Alejandro Foxley, que era ministro, creo, debía realizar este adecuamiento sin espantar la inversión extranjera ni nacional. Y luego lo haría Nicolás Eizaguirre como ministro de Ricardo Lagos. Es decir, ambos ministros debían asumir una postura que apoyara al sistema para así no espantar, porque los inversionistas extranjeros estaban muy temerosos de que Chile volviera al camino socialista, considerando que había salido un gobierno de izquierda y que estaban saliendo de una dictadura de derecha. Pero de esto se encargaron los ministros de Economía y los ministros de Hacienda, Alejandro Foxley, Nicolás Eizaguirre, de convencer a los inversionistas que no volverían al camino de la izquierda, que no había un proyecto de izquierda un proyecto económico de izquierda. Por lo tanto, no había necesidad de asustarse, porque lo que quería el gobierno era acabar con la pobreza. El Banco Central, independiente, es decir, que no dependa de las decisiones del gobierno, ha sido clave para controlar la inflación y da seguridad como país. Con estas medidas se lograron simultáneamente políticas pro mercado y pro solidaridad. Los desafíos que quedan es reducir la desigualdad en la distribución del ingreso y la transformación productiva hacia la economía de la información y el conocimiento. Ya no un Estado interventor, sino que el ciudadano sea el protagonista. Hay que valorar estas medidas y el crecimiento que se produjo, dice Sergio Muñoz. Hay que valorarlo. Sin embargo, los mecanismos de control económico fueron insuficientes y ahí es donde se producen abusos económicos. Hubo monopolios, colusión, etc. Protección, la idea es que hay que generar un mayor
poder, del rol fiscalizador del gobierno. Todos estos elementos que menciona, esto de mantenerse dentro del sistema económico abierto, liberal, capitalista, mantener la constitución, no hacer grandes rompimientos constitucionales, no hacer grandes revoluciones, ni ajustes de cuentas, ni nada por el estilo, permitieron que hubiese una estabilidad. O sea, había una corrupción, es cierto, pero tampoco era una corrupción, no era una corrupción alta. Era una corrupción baja en comparación con los países latinoamericanos. Y por lo tanto eso permitió que tuviese una imagen muy buena el mundo, el sistema comercial mundial, y permitió el crecimiento económico también de Chile. Entonces esto es lo que hace que el Banco Interamericano de Desarrollo evaluara a Chile tan bien. Dice aquí en la página 53, dice, el estudio del BEIDE, el Banco Interamericano de Desarrollo, evalúa estas características, estabilidad, adaptabilidad, implementación, aplicación efectiva, coordinación y coherencia, orientación al interés público, eficiencia. Y allí se establecieron tres niveles en cada característica, alto, medio, bajo. Chile fue el único país que fue calificado en el nivel alto en todos los rubros. Y en el índice global recibió la calificación muy alto, ya que superó al resto de todas las categorías y era necesario diferenciarlo de los países que recibieron la calificación alto. ¿Cómo se explicaba tal valoración? Entonces aquí Sergio Muñoz comienza a indicar cuáles son las características que hicieron que tuviesen una tan alta valoración. Primero, dice que hay negociaciones suprapartidistas, es decir, que aquí los partidos políticos no interrumpían con las ideologías, sino que estaban dispuestos a llegar a acuerdos para mantener el sistema económico y el sistema político estable. Y estos acuerdos eran suprapartidistas, estaban por sobre los partidos, con el objetivo de tener y generar una estabilidad dentro de Chile. Entonces, estos implicaron votaciones que fueron aprobadas también por la derecha, o con mucho esfuerzo, negociadas por la izquierda para que fueran aprobadas por la derecha. Por ejemplo, los programas del Chile Solidario, que fue durante el gobierno de Lagos en el 2004, la ley de compras públicas, la reforma procesal penal, la reforma de la salud, el auge, el sistema de protección para la gente que está con enfermedades graves, y cambios en las discriminaciones de las ISAPRES, cuando las ISAPRES, que son los que se encargan de administrar la salud privada, hacían discriminaciones si tú eras hombre o si tú eras mujer. El estatuto docente, que cambió la forma de hacer educación. La ley de bases del medio ambiente. El código de aguas. La reforma laboral y varios más. Todos estos casos son elementos que fueron perfeccionando o que fueron arreglando problemas que están dándose a nivel de gobierno. Y estos fueron mejorando el modo de vida y las condiciones de vida de la población en general, lo cual fue también un producto, un acuerdo entre los partidos para que la población se mantuviera en buen estado y generar estabilidad. Y eso hace que todos estos elementos pequeñitos, todos estos cambios políticos permiten la estabilidad que es reconocida por el Banco Internacional del Desarrollo. ¿Pero por qué es tan importante mantener al sistema, por ejemplo, económico? Dice que aquí, que Sergio Muñoz dice que apuntar al crecimiento del fisco permite que haya dinero para financiar los programas sociales. El peligro que se debe evitar son los populistas o los populismos para evitar promesas utópicas que no se puedan cumplir. Un hombre clave en el impulso de estas posturas y medidas fue Edgardo Boninger, que fue uno de los que estuvo atento a lo que ocurría con respecto a las políticas económicas. Entonces él dice que Boninger fue uno de los que marcó como una especie de visión de cómo tenía que ser la política económica y la política social para evitar que surgieran este tipo de situaciones de revolución, de rebeliones, de alzamiento, de descontento social y de surgimiento de los populistas. Entonces, acá hay una parte en la que dice el autor que Chile pudo progresar porque cambió virtuosamente la democracia y la economía de mercado.
la búsqueda de igualdad y libertad, atacar a los abusadores económicos y enfrentar el Transantiago. Porque el Transantiago también fue una distorsión muy fuerte que provocó que la gente se alzara y comenzara a hacer manifestaciones. Finalmente, para finalizar el segundo capítulo, dice que las dificultades y los casos de corrupción se enfrentaron sin mayores daños, aunque sí desprestigiando a la autoridad. El gobierno de Lagos, socialista, fue una prueba de fuego para la economía y la política por el hecho de haber sido también socialista Salvador Allende. Entonces, esto provoca que a lo largo del traspaso del poder de 1988-89-90 y se gobierne con los partidos de izquierda, de Democracia Cristiana primero, luego los partidos socialistas, entonces se gobierne pero siempre manteniendo la visión de que Chile debe ser estable y para ello se debe mantener el sistema económico y para ello se debe mantener el sistema político, porque cualquier cambio o modificación estructural puede generar o podría generar una estabilidad tal que dentro del país provocaría desórdenes, protestas, etcétera, y por fuera del país provocaría una mala visión que llevaría a que los inversionistas y los evaluadores, etcétera, dieran la impresión de que Chile no se encontraba en condiciones de recibir inversión y por lo tanto provocaron un cataclismo económico.